Bien, vamos con nuestro primer juego en Game Maker. Vamos a hacer un juego muy sencillo. Vamos a abrir Game Maker. Y de paso vamos explicando pues muchas de las cosas que nos van a ser muy útiles para la creación de nuestros juegos. Entonces, bien, aquí como estamos conectados a internet, me va a mostrar la página de JoJo Game aquí, ¿verdad? Podemos estar consultándola para ver novedades y todo lo que tiene esto. Cuando creamos un archivo nuevo, puede ser aquí, File New, o presionar el mismo botón aquí en esta barra, ¿verdad? Crear un nuevo juego. Bien, tenemos nuestro espacio ya para crear aquí el juego. No, normalmente siempre nos aparece al iniciar el programa un tutorial para que. Aquí tenemos dos tutoriales que podemos seguir también, ¿verdad? En caso de que querramos todavía manejar. Normalmente es algo muy básico, ¿sí? Pero es básicamente lo que vamos a hacer acá en el video. Bien, vamos a ocultarlo. Este es nuestro espacio de trabajo. Esto va a variar, depende de la herramienta que vayamos a escoger o del elemento que estemos trabajando. En el video anterior decíamos que los aspectos importantes aquí son los sprites, ¿verdad? Y mencionábamos este botón, que es donde vamos a crear nuestros sprites. Este círculo azul que está aquí, que es crear nuestros objetos. Ya previamente los objetos tienen que haber escogido los sprites, que son las imágenes que van a utilizar nuestros objetos. Y el cuarto, que es el room, ¿verdad? Que es donde se va a desarrollar el juego. Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un juego que es muy básico. Vamos a crear un escenario donde va a haber un objeto que se va a estar desplazando por toda la pantalla y que el usuario, ¿verdad? El jugador en este caso, para poder marcar puntos, debe hacerle clic a ese objeto que se va a estar moviendo. Sí, debe, como quien dice, atraparlo. Y a medida que lo vaya atrapando, se van sumando puntos al score. Entonces vamos a empezar con esto. Bien, en este juego van a intervenir dos elementos. El que se va a estar moviendo por todo el escenario, vamos a escoger un sprite para eso y vamos a escoger otro objeto que va a ser un muro que va a estar alrededor de nuestro cuadro para que este objeto no se salga, ¿verdad? Vamos a crearle como una tipo paredes, cuatro paredes. Para eso también necesitamos un objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un sprite. Nos vamos acá, ¿verdad? Al botón de crear sprite y nos aparece la ventana de los sprites. Aquí podemos colocarle un nombre. Normalmente, bien, se acostumbra a hacer esto, SPR raya abajo y damos el nombre del sprite. Sí, eso se acostumbra a hacer, es una forma de organizar el trabajo y bueno, lo utilizan mucho las personas que programan para identificar sus elementos. Nosotros vamos a empezar de una manera no tradicional, vamos a colocarle aquí personaje simplemente, ¿verdad? Como nosotros llamemos aquí el nombre y la forma también en que estructuremos el nombre, pues no tiene nada que ver con el desempeño del juego. ¿Sí? Eso sí, lo que le dije ahorita es simplemente una forma de buena estructura que se utiliza mucho para llamarlo. Nosotros vamos a colocarle simplemente personaje. ¿Sí? Ese es el nombre. Podemos hacer editar el spray, es decir, nos va a abrir un cuadro tipo paint donde nosotros vamos ahí a pintar el personaje. Eso no lo vamos a hacer, vamos a cargar uno, vamos a abrir uno que ya esté listo. Sí. Y vamos a escoger desde la carpeta del mismo Game Maker, sí, aquí la carpeta que normalmente él crea cuando instalamos el programa. Entonces vamos a tener aquí Sprite, ¿verdad? Aquí están y aquí tenemos una serie de carpetas. Bien, vamos a escoger entonces este. Vamos a escoger plataforma y vamos a decir que el primer objeto es este, una bomba. Vamos a darle a abrir. Aquí me lo muestra, ¿sí? Ese es el nombre que va a tener. Listo, y le doy OK. Miren que ya aquí en la carpeta de spray tengo creado uno que se llama personaje. Bien, vamos a crear nuestro segundo spray. Le vamos a dar cargar otra vez y vamos a irnos acá abajo. Bien, vamos a coger este bloque y le damos a abrir. Y vamos a colocarle aquí bloque. Le damos OK. Fíjense que ya tenemos nuestros dos sprites. Son las dos imágenes que van a utilizar nuestros elementos en el juego. Bien, lo siguiente es crear los objetos. Sí, los objetos que van a tener esa imagen. Entonces vamos a crear el primero. Y vamos a colocarle aquí. Bien.
Repito también lo que hicimos con los sprays. Aquí normalmente para mencionar o para darle un nombre se hace así. OBJ y le colocaríamos en este caso personaje. ¿Sí? Esto, vuelvo y repito, es una estructura que normalmente las personas que programan le dan a los elementos que están utilizando, ya sea en un juego, ya sea en un programa. Así es como una forma de nombrar los elementos. Aquí simplemente lo vamos a dar como personaje. Ya yo les dije que eso no interviene para nada en el funcionamiento del juego. Sí, personaje. Bien. El objeto hay que decirle qué imagen va a llevar. Entonces aquí me dice spray y voy a abrir. Y miren que él me muestra los dos sprays que tengo actualmente, que son estos, ¿verdad? También puede no tener spray, pero bien, eso va a ser para otro tipo de cosas. Por lo pronto, este es personaje. Vamos a agregarle el spray de personaje. Y vamos a decirle que sea visible, porque también podemos hacer un objeto invisible. Este no me interesa que sea sólido. Sí, ahora vamos a ver qué es eso de sólido con el otro, que sí va a ser sólido. Y miren que aquí ya yo tengo los diferentes elementos con los que yo le puedo dar a esto movimiento y todo lo que se va a ejecutar. Por lo pronto lo vamos a dejar así. Eso lo vamos a hacer ahora más adelante, ya cuando querramos darle acción al juego. Vamos a decirle ok. Y se ha creado, miren, en la carpeta de objetos, el personaje que ya tiene su spray, que es este que está acá arriba. Volvemos otra vez, vamos a crear un segundo objeto. Vamos a colocarle bloque, ¿verdad? Bloque. Y vamos a decirle que la imagen que va a llevar es la del bloque. Este sí va a ser sólido. Recuerden que este va a ser la pared que va a cubrir nuestro escenario, y por eso queremos que sea sólido, porque este objeto que está aquí va a chocar con esto y queremos que esto sea sólido, porque si no es sólido simplemente pasa de largo, ¿sí? Entonces, listo, igual la ventana que la anterior, miren, este sólido, visible, le damos OK y ya tenemos dos personajes con sus respectivos sprites. Bien, lo tercero, que también lo decíamos en el video introductorio, es el cuarto, el room. Vamos a crear el room. Aquí está el room. Aquí tenemos una cuadrícula. Todo esto lo podemos modificar, ¿verdad? Este snap aquí que está ahora mismo, tengo de 32x32, que son estos espacios que están aquí. Bien, aquí me dice objetos, ¿verdad? ¿Qué objetos voy a colocar acá? Y aquí tengo, miren el listado, tengo solamente dos objetos que son los que voy a trabajar. Entonces vamos a crear bloque. Miren que yo le puedo ir haciendo clic y voy creando ese mismo objeto varias veces. Vamos a hacerlo de forma más rápida. Presionamos la tecla Shift, ¿sí? Y arrastramos, y miren que ahí voy haciéndolo ya de forma más rápida. Entonces aquí creamos nuestro escenario, ya tenemos nuestras cuatro paredes. Miren que aquí nos lo va mostrando cómo quedaría. Y ahora vamos a hacer que este personaje esté aquí en el centro. Bien, ya básicamente tenemos todos los elementos, ¿verdad? Tenemos spray, tenemos objetos y tenemos un cuarto, y ya ubicamos en el cuarto, en el room, los objetos. Sí. Vamos a ver cómo quedaría nuestro juego, aunque aún no va a hacer nada, pero ya tenemos una parte visual. Sí. ¿Cómo hacemos para verlo? Bien, acá tenemos un botoncito que tiene la forma de un triángulo verde que sirve para reproducir. Miren, Run the Game, vamos a correr el juego. Le hacemos clic y fíjense que ahí tenemos ya mi juego. Sí, no hace nada, pero ya tenemos una parte gráfica, una parte visual de cómo quedaría nuestro juego y cómo se vería. Bien, vamos a comenzar entonces a agregarle los eventos de lo que van a ser nuestros objetos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el personaje principal, ¿verdad? Que es la bomba, que es la que nosotros le vamos a estar dando clic. Y se va a estar cambiando de posición, y a medida que le hagamos clic va subiendo el marcador, y por ende también cambia de posición. Bien, entonces estamos aquí, ¿verdad?, en el personaje, y aquí está el botón de agregar evento. Vamos a hacerle un clic y me aparece esta ventana, que es donde están los eventos que podemos agregar en Game Maker. Entonces fíjense, vamos a hacer un rápido recorrido. Aquí tenemos eventos para que cuando se cree el objeto, ¿verdad?, eventos de destrucción, de alarma, de paso a paso, de colisión. Aquí tenemos para manejar los elementos con el teclado, aquí con el mouse. Aquí tenemos otros, ¿verdad? Dentro de otros, aquí tenemos iniciar el juego, finalizar el juego, ya cosas con las vidas. Sí, aquí tenemos unas opciones también de teclado, que cuando presionemos el teclado y cuando liberemos el teclado, es decir, cuando soltemos la tecla,
podemos agregarle un evento, ¿verdad? Ya sea cuando presionemos o cuando soltemos la tecla escogida. Entonces, en este caso vamos a crear un evento create, que es de que cuando se cree el personaje que va a ser. Cuando se cree la bomba, ¿verdad? O cuando se inicie el juego, cuando se ejecute el juego, ¿qué va a hacer este objeto? Vamos a darle clic aquí en la primera opción donde dice move. Vamos a decirle que se mueva libremente, ¿verdad? Que se mueva hacia arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en todas las direcciones. Y vamos a decirle que una velocidad de 5. Vamos a decirle que es relativo. Esto de relativo lo vamos a estar viendo mucho y cada vez que lo vayamos a utilizar, pues explicamos en ese momento relativo qué papel juega. Relativo en este sentido es que como se va a estar moviendo libremente, es que se va a estar moviendo relativo a su posición. Si se encuentra, digamos aquí donde estoy marcando el mouse, y va a mover el siguiente paso, se mueve relativo a esa posición, ¿verdad? Y así sucesivamente, o sea, va a mantener una secuencia de pasos, se va a mover relativo a su posición actual. Si no le doy relativo, él se puede mover en cualquier orden y de pronto no se va a ver coherente el movimiento, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener en cuenta esa parte de relativo. Vamos a decirle OK. Bien, entonces ¿qué va a hacer cuando se cree? Va a estar moviéndose libremente, ¿sí? Bien, vamos a crearle ahora una alarma. ¿Qué es esto de las alarmas? Las alarmas me permiten controlar por medio de un tiempo algo que va a ser el objeto, ¿sí? Entonces vamos a crear una alarma, vamos a decirle, aquí tenemos para crear un cierto número, vamos a decirle alarma 0. Bien, y vamos a decirle que la alarma 0 también haga que el personaje se mueva libremente, ¿sí? Igual a una velocidad de 5. Vamos a decirle OK, en este caso no vamos a marcar relativo. Bien, y en la misma alarma vamos a hacer que se mueva libremente y que active la alarma, ¿verdad? Que se repita esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Mire, nos vamos aquí a la opción de Main 2, ¿verdad? Y miren que aquí tenemos fijar la alarma. Vamos a arrastrar esto y vamos a decirle que fije cuál alarma. Miren que aquí tenemos, ¿verdad?, todas las que podamos crear. En este momento tenemos creado solo esta, la alarma 0. Sí, vamos a decirle el número de pasos. ¿Qué es esto del número de pasos? Cada 30 pasos es un segundo. Entonces vamos a hacer que esto cada 50 pasos, ¿verdad?, es decir, casi 60, o sea, casi 2 segundos, 1 segundo y algo, si él active la alarma. Es decir, que este movimiento libremente se va a estar repitiendo durante todo el juego. Sí, vamos a decirle OK y listo. Entonces ya tenemos creado para este personaje que cuando se cree se va a mover libremente y se va a estar activando una alarma cuando él esté haciendo todo ese movimiento. Bien, vamos a probarlo antes de seguir con esto para que vayamos viendo cómo va quedando. Probamos el juego, ¿verdad? Lo corremos y miren que ya él va con movimiento. Bien, se dan cuenta, se nos salió de la pantalla, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a evitar que ese objeto se salga de la pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Mire, vamos a crear un evento de colisión. Aquí está. Cuando yo presiono el botón de colisión, él me muestra todos los objetos que están actualmente creados. Como estoy trabajando en el objeto este de la bomba, el personaje, yo quiero que cuando él colisione con cuál, con el bloque, recuerden que el bloque es sólido, ¿verdad? Cuando lo creamos, miren, el bloque, le doy doble clic, miren, el bloque es sólido. Volvemos acá al personaje. Entonces, cuando colisione con el bloque, ¿qué va a hacer? Vamos a buscar aquí esta acción que se llama bounce, que es rebotar, ¿verdad? Va a rebotar. Vamos a decirle OK. Sí. Y vamos a probarlo. Fíjense que sí, ahora se mueve, pero cuando ya toca el objeto que le dimos, cuando colisione con él, va a rebotar. Ahí está. Muy bien, vamos a seguir con esto. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a decirle que cuando esa bombita que va a estar rebotando, nosotros le damos un clic, ¿verdad? Nos suma un puntaje y aparte de eso cambie de posición. Entonces vamos a agregarle un evento de ratón, de mouse, cuando yo presione el botón izquierdo, ¿verdad?, que es el left button. ¿Qué va a pasar cuando yo presione el botón izquierdo? Muy bien, vámonos aquí donde dice score y vamos a escoger esta primera opción, set score, y vamos a decirle que nos sume de 10 puntos, de 10 puntos relativos. Recuerden que les dije que vamos a estar mencionando cada rato esto. Miren, relativo, que si yo le digo que sea 10 puntos y no le doy relativo, ¿qué pasa? Que cada vez que yo presione
el objeto que yo toque la bomba me va a sumar 10 puntos. Pero 10 puntos, ¿de qué? 10 puntos, cuando presiono otra vez son 10 puntos, 10 puntos siempre van a ser 10 puntos, nunca va a cambiar. Si yo le digo relativo, él lo que va a hacer es que a los primeros 10 le va a agregar 10, o sea que ya serían 20. A los 20 le va a agregar 10, serían 30, y así va a ir sumando de 10 en 10. Por eso es relativo, porque le va a sumar al actual puntaje los 10 que tiene, los 10 que se consigan cuando hagamos clic. Entonces vamos a decirle OK. Ok, bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que cuando yo le haga clic, no solo sume el puntaje, sino que también me cambie de posición al objeto. Entonces nos vamos a ir aquí en la primera opción de Move, vamos a darle Move aquí, que salte aleatoriamente, ¿verdad? Vamos a decirle que cambie de posición aleatoriamente. No le vamos a marcar aquí nada, que sea aleatorio. Vamos a decirle OK. Y vamos a probarlo. Miren, vamos a hacerle un clic. Miren que me marcó 10 puntos y ya me cambió de posición. Bueno, ahí no me está marcando enseguida puntaje. Ok, listo. Fíjense que ahora sí lo cogió 20 puntos, 30 puntos. Y miren que está cambiando de posición. Bien, lo último que le vamos a agregar es que no solo aumente el marcador, sino que nos cambie de posición y que se siga moviendo libremente, ¿verdad? Vamos a probar con algo aquí. Vamos a colocarle relativo a una velocidad de 5 para que vean lo que pasa. Miren que ahora cuando hagamos clic, la velocidad se va a aumentar. Sí, porque le pusimos relativo, va a seguir sumándole velocidad. Entonces, miren, ahí está rebotando. Vamos a intentar cogerlo. Miren que cada vez que le voy a hacer clic va a rebotar y va a aumentar la velocidad. Entonces ya va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Bien, vamos a bajarle un poquito. Vamos a decirle 1 para que no suba tanto. Y probamos. Ok, ya tengo 10 puntos. Miren que subió la velocidad, pero no tanto. Ahora 20. Fíjense que ahí va subiendo y ok, listo. Con esto terminamos nuestro primer juego. Se dan cuenta que es muy sencillo trabajar en GameMaker. Lo único que hay es que, bueno, tener la práctica, estar constantemente haciendo cosas, creando, y ahí vamos a ir mejorando nuestro nivel.